Hola amigos de la CAP, soy Patricio Celedón, enólogo de la viña Biomanén, y hoy día les quería presentar los vinos de la suscripción de este mes. Partiendo por este Chardonnay Gran Reserva 2023, que es un Chardonnay que proviene de la zona costera de Colchagua, en un sector llamado Litueche, donde la principal característica es que los viñedos se encuentran plantados alrededor de 18 kilómetros del mar sobre la cordillera de la costa. Eso hace que la principal influencia costera es a través del viento. Este es un chardonnay bastante fresco, versátil a la hora de comer, y en términos de producción, alrededor de un 40% de la mezcla se fermenta en barricas francesas antiguas de unos 10-12 años, principalmente para darle un poquito más de complejidad, porque lo que buscamos es justamente resaltar la tipicidad el Chardonnay y también las características de su origen en Litueche. Luego tenemos un Malbec secreto con la nueva etiqueta recientemente lanzada, producto principalmente de la celebración de los 20 años desde el lanzamiento de la línea secreto. Bueno, este Malbec del año 2022 proviene de un campo que nosotros tenemos cerca de Peralillo. Es un campo que está plantado en el pie de monte y en el cerro. Y este Malbec, la verdad que es un Malbec bastante frutal. En general, la línea secreto es una línea donde nosotros buscamos un estilo de vino más moderno, con bastante frescura, harta fruta. Para que tengan una idea, alrededor de un 35-40% de la mezcla se guarda en barrica francesa por alrededor de 11-12 meses. Y el porcentaje restante lo mantenemos en acero inoxidable o en cubas de concreto. Y por último, Cabernet Sauvignon 2022, que viene de vuelta, también con la etiqueta nueva. Bueno, y este Cabernet Sauvignon proviene del Campo San Carlos, donde nos encontramos en este momento, que estamos en el restaurante Rayuela. Y proviene de viñedos antiguos, pero proviene de un sector especial con los suelos un poco más limosos, que le da una textura y una característica distinta al vino y que lo diferencia de otro de nuestros vinos muy conocidos, que es el Cabernet Gran Reserva. En el caso del Cabernet Sauvignon Secreto, tiene una textura muy suave en la boca, hay mucha fruta aportada tanto por el Cabernet como por su secreto. Y eso, espero que disfruten de estos tres vinos y nos vemos más adelante. Salud.